Muchas personas cortan camino y atraviesan por el monte, entre zonas llanas, montañosas o rocosas. Pero es impresionante la cantidad de peregrinos que, ya estando a pocos kilómetros de llegar a su destino, muchos coinciden en tiempos y se mezclan entre los demás peregrinos. No importa el color de piel, situación económica o nivel social. Es la unión de la fe, es la empatía y es la solidaridad. Pero todos deben llegar ante el altar de la Virgen de San Juan de los Lagos. Unidades móviles de servicios médicos, patrullas, dependencias de auxilio vial y voluntarios realizan acciones de protección y prevención a estos miles de peregrinos que caminan hacia la Catedral de la Virgen Milagrosa. La gente camina o pedalea una bicicleta con la Virgen a cuestas o con un Cristo en la espalda. Otros llevan una corona de espinas en su cabeza, pero no declinan, no claudican y no se dan por vencidos. Todos siguen adelante. Unos se auxilian con un bastón, otros empujan a una carriola o auxilian a un peregrino en una silla de ruedas. En ocasiones se lamentan, se quejan, algunos lloran, pero sacan fuerzas del corazón para seguir avanzando. Unos descalzos, otros cargando algún instrumento musical y tocando alguna melodía. Otros llevan su bocina, escuchan música o cantan. Muchos llevan banderas o cargan la Virgen en sus hombros. Para algunos es la primera vez. Otros llevan décadas y uno que otro año con año va desde que estaba en el vientre de su mamá. Pero la distancia no importa. Las inclemencias del tiempo se vencen, el sufrimiento se tolera y al final la fe mueve montañas. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia informa Mario Galván, con imágenes de Jackie Peña y Joel Hernández, enviados especiales.